Carlos Eligio Arjona, monasterio conocido como artísticamente como Carlos Monasterio y como el Silbón de Barinas. Nací en la Trinidad de Orichuna, estado Apure, y me crié aquí en Barinas de edad de 12 años. Empecé a trabajar con la música venezolana en el año 69 con el maestro Anselmo López, rey de la bandola. Que el Señor le haya guardado un lugar eterno allá para su alma. Y así, como cuatrista, como bailador de joropo, como autor y compositor, caminé en los caminos de Venezuela y parte de Venezuela para el exterior con el maestro Anselmo López, valga la redundancia, con otras agrupaciones, por el cual pues estoy agradecido en la música venezolana, porque fue el que me abrió los caminos y los horizontes de la música venezolana. ¿Qué más te podría festivales, decir? Los festivales que estuvo, los festivales, con quién cantó, con quién tocó. Participé mucho en festivales, pero no fui muchas veces galardonado. No fui, como digo, no me traje los primeros lugares, pero hice los segundos. Participé en Villavicencio, Colombia, en el año 77. Como bailador de joropo sí traje el primer lugar. Allá se dice es torneo del joropo. Allá no se dice festival, aquí se dice festival. Allá es el torneo del joropo, el cual pues participé como cuatrista después con otras agrupaciones en Villavicencio, Colombia. Fui para Estados Unidos en el año 77. Fui para Jamaica con otras agrupaciones en el año 77, en el año 69, 70, empecé a abrir los caminos con las grabaciones, como cuatrista, como cantante, y así, efectivamente, por la música venezolana, haré todo lo que pueda mientras viva en este mundo, y le doy gracias a Dios toda la vida por darme esa virtud y por darme esa herencia, que es una herencia que nos da Dios para que nosotros reguemos con la semilla, la música, el folclor venezolano a través de muchos medios, a través de muchos corazones, de muchos sentimientos, de muchas plumas, como lo hay en Venezuela. Y así pues tengo un hijo que es un heredero, ya Jairo Castillo, Jairo Arjona Castillo, eres Jairo Castillo. Y tengo pues una familia muy grande, una familia muy bonita, que es la música, que es la farándula de la música venezolana, es una familia muy grande, muy bonita. Y así pues, con todo eso, me ha regocijado, me ha sentido muy satisfecho en todas las partes de ahí a representar a Venezuela.